En marzo se paró el mundo para poder empezar a mirarnos un poco más para adentro. Pero lo más loco de todo esto es que es de una manera obligada. Y estamos viviendo algo que es tan fuerte porque es todo el planeta Tierra. Estamos pasando por la misma situación, que esto va más allá de ser de diferentes países, religiones o ideologías, estamos todos viviendo lo mismo. Y bueno, y estamos viviendo este tiempo flow, que pareciera que es un tiempo sin tiempo, pero es un tiempo para nosotros. Y qué difícil es también todo esto, porque es mirarnos y es mirar para adentro, ¿no? Y ahí encontrarte con uno, encontrarte con tu esencia. Entonces, yo creo que los humanos es como que estamos recibiendo de nuestra propia medicina también. Entonces es un trabajo de sanidad muy fuerte ¿Qué y que hicimos necesita. mal, Miyuki? ¿Cómo? ¿Qué hicimos mal? Yo creo que el tema de perder los valores, de dejarse llevar por la ambición desmedida de las cosas, al otro, me parece que estos últimos. No sé, en realidad la humanidad es como que tiene que volver a plantearse un montón de cosas. Hay un tema muy importante que a mí siempre me llamó la atención, que es la globalización. Para mí el mundo globalizado es como que ya está, ya fue. Es volver a lo tuyo, volver a lo que te identifica, a lo que te resalta, a lo que sos vos. La globalización es como que no nos lleva a ningún lado. La buena noticia de esto es que volvemos a recuperar lo nuestro. Recuperamos nuestras tradiciones, lo que somos, incluso a nivel económico, lo que producimos, lo que tenemos para dar. Y vamos fortaleciendo todo eso, nuestras industrias, todo digamos, lo que nos resalta del resto. Es una nueva era la que estamos viviendo. Este es un momento para parar, es un momento de calma. Es un momento difícil, pero yo creo que hay que aplicar ahí al máximo la creatividad y con todos los recursos que tenemos a mano, con lo que hay, con lo que se tiene, con lo que se puede. Aplicar eso con lo que hay, con lo que se tiene, con lo que se puede. Entonces, un poquito de eso todos los días, y estar en acción, estar en movimiento, continuar con esos sueños. Ese sueño tiene que ser alimentado a diario, con un poco de atención, sin distracciones. Y ponerle voluntad. Todo esto es con mucha voluntad, por supuesto. Es un trabajo. Pero ahí está el desafío.